Buenas tardes, comunidad porteña, bienvenidos a un nuevo video. Volvimos al Abasto. La idea de hoy es hablar con Cata. Ella es historiadora y vecina del Abasto. Y bueno, queremos preguntarle a ella sobre lo que fue la vida de Carlos Gardel en esta zona. Que nos cuente un poquitito sobre la vida también de Luca Prodan. Y bueno, y del mercado del Abasto Proveedor. Bueno, bien, acá seguimos en el Abasto con Cata. Bueno, aprovechamos para agradecerte, Cata, por regalarnos estos minutos por ser porteño. Y bienvenida. No, gracias a ustedes y por venir acá al barrio, que es el barrio más lindo. Lo primero que quería hacer, aprovechando que sos historiadora, ¿cómo era vivir en esta zona y qué significaba el mercado en ese momento? Por una ordenanza se decide mudar el mercado porque había que construir el Congreso de la Nación en ese lugar. Entonces se decide poner acá y ahí justamente un inmigrante muy visionario dijo: yo tengo unas tierritas y yo les puedo dar un espacio para que se hagan el mercadito, que no es ni más ni menos que Antonio Devoto y sus hermanos. Es el mismo Devoto del barrio de Devoto, que él había venido acá como inmigrante italiano con sus hermanos y había comprado tierras por acá porque le gustaba hacer negocios, varios. Un visionario. Un visionario. Y cuando sale la posibilidad de hacer el mercado, dice: bueno, yo tengo las tierras, se las voy a dar, pueden hacer la sociedad anónima Mercado de Abasto Proveedor. Ah, ¿y el tren llegaba hasta ahí? El tren llegaba acá a 11, la estación de 11 tiene unos galpones que están conectados a lo que hoy es el parque de la estación. Claro. Y entonces de ahí, o sea, se descargaban todos los trenes y un tranvía específico y exclusivo del mercado traía toda la carga hasta el mercado, descargaba y bueno, después con la mejora del 34 montacargas, escaleras mecánicas, ascensores, todo. No había que hacer nada, no había que hacer nada. Vos te llegaba la carga, listos, pollos y a vender. Y se vendía todo. Se vendía todo. Todo lo que te imaginas. Y ahí la otra, porque recién me dijiste, más o menos 1930, 1940, ya el tango estaba medio en apogeo en su momento y me imagino que había un Carlos Gardel. Lo final, Carlos Gardel. El final. El famoso. Pero bueno, ya cuando era más adolescente andaba por acá. Claro, cuando no lo conocía nadie. Claro. Cuando Gardel no era nadie. Acá en el Abasto tenía un lugar. ¿Cuándo compró la casa que está acá a dos cuadras? La compra en 1927, recién. Ya entrado en la fama. Pero lo compra con un crédito hipotecario. O sea, no es que desembolsa toda la plata así. Pero bueno, ya pasar. Pensemos, por ejemplo, para imaginar que un trabajador del mercado alquilaba una pieza para 8 y la compartían. 4 iban a dormir, 4 iban a trabajar. Gardel se compra una casa chorizo para él y su mamá. Claro. O sea, es una diferencia, es un espacio que de repente tenés, que es importante. No vivís en un conventillo. Él vivió mucho tiempo en conventillo, en pieza, en habitación. Con eso me das pie a dos o tres mitos de Gardel. A ver. Te aprovecho a vos que sos especialista en Carlos Gardel. Pobre Carlitos. Bueno, uno, ¿dónde nació? ¿Francia, Argentina o Uruguay? Francia. Gardel es francés hasta la médula. Él, de hecho, lo declara. Y él hace un documento uruguayo porque nosotros en ese momento teníamos un convenio de estas cuestiones inmigratorias. Teníamos un convenio con Francia donde si llegaba a haber algún tipo de conflicto teníamos que decirle a los franceses: claro, Vuélvanse. Y Gardel estaba, imagínate, viviendo una vida loca, con la guitarrita, cantando de bar en bar. Viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y es como que no me voy. Claro. Como que, vamos a decir que no. Y era más fácil, él quería hacerse argentino, él se quería nacionalizar. Entonces, la vía más rápida era la de Uruguay. Y cuando se muere, mágicamente, solo sobrevive ese documento al incendio, que es como re loco. ¿Y cuál es la sospecha? ¿Él? Claro, como que lo tiraron ahí, no sé. Hablando de la muerte, sí. El otro mito. ¿Es atentado o fue accidente? Y mira, yo si ves los aviones de la época, yo no sé si te subís. Son como unas latas gigantes que vuelan. O sea, era muy probable que explotara. O sea, había un montón de accidentes aéreos, como los barcos. Bueno, en ese momento fue accidente, sí. Tal mito que dicen que justo hubo un tiroteo arriba del avión, pero sobrevivió una sola persona al accidente, que queda ciego después del accidente y que llega acá y se lo lleva puesto un bote. Tenía que morir en un accidente. Pero bueno, nada. Después otra. ¿El primer tango cantado es Gardel? No. No, había tangos, había otros tangos cantados. Lo que pasa es que él dice, palabra de Gardel, que él es el creador del tango canción. Claro.
claro, que significa que es un cambio en el tango, donde ya se deja la improvisación, porque antes venía como más esto del payador, la improvisación y toda esta situación, y pasa a cantar un tango que tiene una historia, entonces la gente lo va a escuchar. Claro. Porque Mi Noche Triste cuenta la historia de una chica que lo deja murado ahí, mercante que lo muraste, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esta situación de, bueno, yo inventé el tango para que me escuchen. Por eso el tango de Gardel hoy no se baila, aunque sí se podría bailar, pero tiene como esta cosa de, bueno, estaba en la película, en el teatro, es un tango para escuchar. ¿Es el número uno? Sí, sin ninguna duda. No, bueno, qué sé yo, Charlo es muy bueno, Fiorentino es genial, Goyeneche es muy divino. Cada uno en su época. Claro, en cada su uno. Estilo, está bien. Gardel es Gardel, o sea, no hay nadie. Y bueno, hablando de la música también, te tengo que preguntar sobre Luca Prodan, otro vecino del Abasto. Otros vecinos ilustres. Claro, exactamente, son los dos músicos creo que más ilustres, emblemas del Abasto. Él más o menos cuando vivió acá, y no sé si me contás algo, la conexión con la canción Mañana en el Abasto de Sumo. Bueno, Luca viene a vivir acá una vez cerrado el mercado, después de 1984, él se muda acá creo que en el 87, porque estaba enamorado, tenía una novia, y entonces se muda a la casa de la novia. Y ahí la gente lo recuerda todavía, vecinos que vivían en esa época, yo era muy chiquita y no me acuerdo, que caminaba por todas las calles del Abasto con una botella de ginebra y se quedaba en el andén del subte horas y horas viendo pasar el tren. Por eso de la superficie y el tren que se va, que está siempre en la letra de la canción. Claro. Los tomates que se pudren en la vereda, como estas imágenes del mercado ya cerrado, esa claro, cosa que se pudrió. Abandónica. Abandónica, se pudrió, ese barrio ya no está, pero está la esperanza de las parejitas que se besan. Claro. No, tiene como esos. Es muy visual, ¿no? Mañanas de sol. La verdad es que el Abasto todavía es un barrio donde el sol se luce en las cuadras, en las veredas, y eso como que uno lo escucha y dice, ah, todas las calles. Y las calles del Abasto siguen siendo sus calles. Es muy visual la canción de Luca. Y marca recontra esa época que estaba viviendo sí, el Abasto. Y después te quería preguntar, bueno, supera los 80, en los 90 como que trata de reinventarse el Abasto con el shopping. Y bueno, vos que andás todo el tiempo caminando por acá, creo que sos la una de la que más sabe del Abasto, del barrio. ¿Cómo encontrás ese contraste entre la época de los 80 y de los 90 y cómo la ves en la actualidad al Abasto? ¿Lo ves como que ya se reinventó esos cambios que se generaron? Sí, bueno, yo justo viví los 80, los 90, los 2000. Ah, ¿sí? ¿Todo por acá? Yo viví toda mi vida acá en el barrio, sí, siempre. Y nada, cada época tiene como sus cosas lindas, sus cosas feas. Yo creo que ahora el Abasto está en un espacio de arqueología urbana, porque estamos intentando rescatar todas esas cosas que vamos perdiendo. Entonces, todo eso que hablamos del 80, del 90, ese abandono, pero incluso lo anterior, las casas, los conventillos, las casas de los patios de las casas, acá hay mucha casa de patio. Bueno, todo eso está como ahora en un trabajo de arqueología urbana, ¿no? De ir a rasquetear. Tipo. ¿Y vos andás, te movés también entrando a las casas, viendo eso? Sí, nos encanta, a mí me encanta meterme, o sea, era como acá estaba tal cosa y acá pasó tal otra, y de repente me encanta cruzarme con alguien que vivió otra etapa de su vida, no sé, en los 90 acá. Y te cuento, ¿no? Yo iba a Babilonia, yo iba a este boliche, yo andaba por el under, y yo nací tarde, como. Claro. Pero todo eso está genial. Bueno, y las últimas dos para no molestarte más, y agradeciéndote una vez, un placer gigante habernos encontrado. Una va a ser, que quiero que termines con qué significa para vos ser porteña, pero bien subjetivo, o sea, para vos. Para mí. No los que nos ven de afuera, sino para vos. Y después también, ¿cuál es tu amor por el Abasto? Que bueno, un poco la respondiste recién, pero si querés agregar algo más. No, bueno, para mí el Abasto, bueno, primero que el amor surge de esto de que es mi barrio. Claro, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Y para mí, ser porteño está muy atado a eso. O sea, el porteño y su barrio es como, no lo movés. El porteño es parte, es claro, vos tenés que ser un pedacito de tu barrio. Y compartís esas tradiciones y esas cosas que hacemos todos en el barrio, ir al café, ir a la esquina, que a veces es trillado, pero es lo que hacemos todo el tiempo, claro. Es saludar al diarero de la esquina, es saludar al verdulero, que te conozcan, que sepas quién son. Ay, está la pibita que camina con la gente por el barrio. No sé, cosas que van pasando y que te empiezan a identificar con ese lugar, ¿no? Para mí, yo siempre digo lo mismo del barrio del Abasto, para mí es el más lindo del mundo porque no es un barrio.
Eso es raro, eso es raro. Eso ¿se, se puede pelear para que sea barrio estamos en algún momento? ¿Estamos en eso? ¿Estamos, ¿sí? Nada, es que realmente es increíble que, no sé, 11 de Congreso y Abasto compartan un mismo barrio. No todo bien con Balvanera, pero el Abasto es el Abasto, claro. Ya llegará el día. Ya llegará el día y nada, es esto, para mí es un lugar mágico. O sea, vos entraste acá y sabes que estás en el Abasto. Buscás el mapa y te va a decir, uy, Balvanera, te dice el celular. Claro. Pero estás acá en el Abasto, entonces es genial. Y tenemos un montón de vecinos ilustres, porque también Gardel y Luca, pero acá nació Troilo, acá en este pasaje vivió Rufino, tocaba Di Sarli, cantaba Da Falcón, el Abasto es Tita Merelo, nada, hay un montón de cultura. Caminás por acá y tenés un centro cultural por cuadra. Eso es verdad, eso es verdad. Tenés teatro todos los días, cine, tenés chicos jugando en la calle todavía cada tanto, se cortan las calles, hay actividades, hay activismo de los vecinos que están peleando por esto, o sea, no por nada tenemos el Parque de la Estación, que recién te lo nombraba con el Tren de Once, o sea, un montón de cosas que hacen que los vecinos estén muy presentes y que tienen ganas, eso también, de estar acá. ¿No? Fanática número uno de la base. Sí, bueno, no lo puedo evitar. Cata, igual no soy la única, ¿eh? No. Ya, bueno, ya conoceremos más gente. Ya tengo otros. Bueno, mil gracias, Cata. Vamos a seguir recorriendo un poquito el Abasto. Dale, cuando quieran y vengan más seguido, que está buenísimo.